Estamos en Daf Lamed Amud Bet, en la última Mishnah, Hanoder Min Hayiludim. Dice la Mishnah, Hanoder Min Hayiludim, Muntar Banoladim. Esa persona que se prohibió Behanah y dijo, no voy a poder tener nada de los Yiludim, de los nacidos. Muntar Banoladim. Tiene permitido los que nacen. Es decir, se prohibió de tener Hanaá de aquellos que ya nacieron. Los que van a nacer, esos, si la Jinabe puede tener Hanaá de ellos. Pero si dijo Mina Noradim, y dijo de los que aparentemente van a nacer, Azul Mina Yiludim, tiene prohibido también los que ya nacieron. Y a pesar de que dejaban al hijo de los que van a nacer, por algún motivo incluye también a los que nacieron, aparentemente. Bimeir, Matir, Afbayiludim. Traducción literal como está escrito aquí en la Mishnah. Bimeir permite también de los nacidos. Se dijo también los nacidos permite, quiere decir, los que van a nacer, los que nacieron, también está permitido. Entonces, aparentemente, no se prohibió absolutamente nada. Baja Jamim Omrim, no nit kabbenze, en la de Mise Darkole y Baret. Jamim dicen, no, la intención de este hombre fue prohibirse los que nacen. Porque es normal que nazca, vamos a decir así. Que, sí, que vinieron a Jamim a decir, y acaso el Bimeir no dijo algo así. Y entonces vamos a ver un poquitito de Madá. Nos va a esclarecer un poco lo que está escrito acá. Dice la de Madá. Le revime ir. ¿Sí? La primera observación que hicimos de Jorán a Mishnah. Está bien, la primera parte era entendible. Y que dijo que no puedo tener a nadie de los que nacieron. Está bien, ahí está bárbaro. Los que van a nacer. No hay problema, están permitidos. ¿Sí? Se nos complicó más con la segunda situación. Cuando dijo, y de los que van a nacer, ahí Jajamín prohibió también a los nacidos. El Bimeir permitió también a los que van a nacer. Ya no entienden, el Bimeir, Benami Vaya Noladim, dijo también los nacidos. También, es decir, no hace falta aclarar que los que van a nacer están permitidos, también los nacidos. Es la Miman Azar. Entonces, ¿qué es lo que se prohibió este hombre? Si tengo permitido los nacidos y los que van a nacer, ¿qué sí se prohibió? Nada. Hasudé mi será. Nada aquí, Catarne, dice la mano. Hay aquí algo para agregar. Anodar mi nayiludim mutar bandonadim. Ahora, como dijo la misa al principio, los que nacieron. Y entonces tiene permitido a los que van a nacer. Mira, Noradim, Azul y Lodim. También dijeron, de los que van a nacer, tiene permitido también los nacidos. Bimeir Omer. Bimeir dice, Afanodar, mira, Noradim, Mutarba y Lodim. No. También aquel que prometió a los que van a nacer, tiene permitido los nacidos. ¿Qué quiere decir? Jamim de Jaorá dijeron en la segunda situación de la Mishnah, dijeron algo que todavía no terminamos de entender. No me dijo, yo tenga prohibido de nada los que van a nacer, también dijeron también los nacidos. ¿Sí? Entonces, Jamim hay que entender si los que van a nacer. A esto viene el Bimeir y hace su observación y dice, no señor, también cuando prohibiste a futuro los que van a nacer, solo esos quedan prohibidos y tenés permitido a los que ya nacieron. Así como la primera situación, los nacidos, tenés permitido a los que van a nacer, porque va solamente para un lado, también cuando dijo los que van a nacer, están solamente esos prohibidos y los nacidos están permitidos. Un lado y no el otro. No como vos, Jajamil, que dijeron con los que van a nacer y prohibiste también la nación. No, también ahí, ese solo y el otro no. Ese es el AF. El AF
si también como la primera situación prohíbo uno solo y no los dos. Quiere los dos Minayim Nodim, mutaba no Nodim, así como cuando formuló el Neder de los nacidos que puede y le permitió a los que van a nacer. Perfecto. El Bim Meir, el Jodá es, ahora no solamente que cierra la oración de la Mishnah, es el más lógico, aparentemente, de lo que está diciendo. Tenemos que entender a los Jajamí. ¿Por qué si iban los que van a nacer, pero el mismo nacido? Mal Rapapá de Abayé. Le dijo Rapapá de Abayé. En la opinión de los Jajamí, le prohibieron a los dos. De Membra, de Noladim, de Mitialdar Mashpa. ¿Qué quiere decir? Que Jajamí me entienden que el término Noladim se refiere a los que van a nacer también. ¿Sí? Y también quiere decir los que nacieron. Si no, ¿por qué me viste los que nacieron? Y decir que la palabra Noladim es también esto. Es la meata. Shene maneja Noladim meja be eres Mitzrayim. Cuando Jacob está despidiéndose de este mundo y lo agarra a Yosef, dijo, tráeme a tus hijos, le debo ya de acá, dijo, de hasta, Shere maneja Noladim meja be eres Mitzrayim. Pero los dos hijos tuyos, Noladim meja, ¿qué sería Noladim meja? Que van a nacer. Habían nacido. Noladim meja, quiere decir que es el pasado, los que ya nacieron. ¿Qué? Agirame. ¿Acaso ahí también me vas a decir? De mi tiandán, los que van a nacer. Ahí estaba, me trae, me la llevo, lo tenía ahí, le puso la barajá, la mano para la barajá. Mira, May. De Yalidu Mashma, ¿era qué vas a decir? ¿Qué quiere decir? Pasado. No la dime entonces, se refiere pasado. Y ahí ya se nos complica con la Mishnah. ¿Sí? Dice, Amará, es la Meata. Dijti, el pasú que está escrito en el Naví, en Melahim. Y me ven, no la levet David, Yoshiyahu Shemó. Ahí cuando subió al reinado Yarobam ben Nebat, construyó un Mizbeah. Él ahí voló, le dejó la mano petrificada y le avisó, indicándole con el Naví, le dijo, he aquí, ben Nolad de Bet David, un hijo Nolad, ¿sí? De Bet David, Yoshiyahu Shemó. ¿Qué se está refiriendo? Nolad. Que ya nació, ajiname de Abá, ¿acaso podemos decir que ya existía? ¿Sí? Había nacido, que era el padre. Bien, esto era Nebuá el Atín, que iba a venir Yoshiyahu a Melech, le iba a matar a todos los coanés a Baal, le iba a destruir todas las mamós, etcétera, etcétera. Ya le estaba en la diva vaticinando de lo que iba a pasar, y con esta abraza la, y que estaba comenzando ahí a los Amben Nebat. Y dijo, a futuro, Nolad. Entonces, ¿Nolad qué es? Él la, sino a la fuerza. ¿Está bien? Más mahaji o más mahaji. Y a la fuerza, esta expresión Nolad, y Noladim, tiene doble lectura. Se lo puede interpretar a pasado, se lo puede interpretar a futuro. Bien. Ay, ahora no se me viene a la mente, pero hay ciertos verbos que tienen la misma conjugación en pasado. Sí. Pero ¿qué sentido tiene que tener la misma o juramento o dos términos iguales? No tiene que ver con el juramento. No. Yo digo Nolad. ¿Qué quiere decir Nolad? ¿Qué quiere decir Nolad? Nació. Que los Noladim estén prohibidos para mí. ¿Qué pasa, Albert?
que es nació, aparte del pasuk cuando la Biblia ja, dije, en Ebané cuando la Biblia ja, ¿cómo sigue el pasuk? Almoí, Misraim, Misraim, Aliem, quiere decir que es pasado. Por eso, también nació, un hijo nació. Faltaban unos 180 años para que nazca. Ah, y bueno, entonces, no sé, se conjugan dos verbos, o vos dijiste. ¿Cómo nació? ¿Sí? Si la palabra no la, sí, juega para los dos lados. Para los lados, sí. Es padre. Y en lo que respecta a los Nedarim, vamos detrás de la manera que habla la gente. Y ahí donde Jajamín dice, y sí, usan, sí, vamos a decir, indistintamente. ¿Bien? Así habla la gente también, la palabra Nolá, para pasado y para futuro. Por eso Jajamín prohibieron, bien, para los dos lados. Esto es lo que Jajamín también venía a decir. En cambio, el Rimeín entiende que no. Los que van a nacer, si no habla de los Yiludim. Pero para Jajamín, las dos leyes no deberían ser. No, Yiludim no. Porque... Cuando dice Yiludim, dijo solamente los. Es nacido. Yiludim no es Noladim. Eso no es la. Eso no hay discusión, eso estamos todos de acuerdo. Como interpreta para ambos lados, tanto prohibido de decir. Bien. Ahora, entonces lo último que nos queda pendiente es. Pero a dos maneras. Sí. Oigan a los dos. Una sola palabra se prevé el presente del mundo. Yo digo el mundo. Es una sola palabra, se prevé el mundo. No hay problema que una palabra incluya mucho. ¿Sí? Si está dentro del. De la comprensión de la palabra, eso es lo que él dijo. ¿Sí? Después tengo que acordarme, hay verbos en, que van para los dos lados también. Jajamim Omrim, ahora quedó pendiente la última frase de la Mishnah, Jajamim Omrim, que dice, no fue la intención del hombre este, sino prohibirse los que suelen nacer. Dice los que suelen nacer. Los embarazos que suelen nacer y cuáles no. Además, la gente dijo que vivimos los dos, los nacidos y los que van a nacer. ¿Y qué es lo que agregamos a Jajamín con esto? Dice la hermana Jajamín, en el cabello de la misa de alcoholes, ¿vale? Le apuque mai, le apuque darín de alfos. Mira que hemos querido ser la más grande. El filo que está diciendo ahora la llamará. Jajamín no solamente prohibieron los hombres nacidos y los hombres que van a nacer, o personas que van a nacer, incluye a todo el mundo mamífero. Naciera. En cambio, cuando hablamos de aves, de peces que son ovíparos, eso no hay nacimiento. Esos, sí, no sé, salieron del cascarón, eclosionaron, yo no sé cómo será. Por eso, no sé cómo se dice exactamente la expresión. Eclosionar. Ovíparos, que no sé, pero cuando sale el huevo, ¿cómo se llama? Eclosionar, pero no sé cómo se llama. Se llama nacimiento, no es un nacimiento. Salir de cascarón, ¿no? Se dice. Tiene una expresión puntual también en el. En el español distinto, no, puede ser que en el español no hace una expresión distinta, sería también nacimiento, no sé. Bien, bien. Acá puntualmente, nacimiento de San María, lo que es un parto. Vamos. No, ¿sabes cuándo pone el huevo? Ahí todavía no tenés el no está ni el bichoncito ni el gozo, no sé, por eso no sé cómo se llama. Puede ser la expresión. No sé, habría que buscar exactamente la expresión. ¿Sí? No. Continuamos. ¿Sí? La clase de biología sí quedará para. Tiene una palabra. Vamos.
Dame, dale, formulares, la Mishnah arriba. Anodel mi Shobte Shabbat. Asume Israel y asume Kutim. El hombre que dice, todos aquellos aparentemente que vamos a explicar por ahora así, ¿no? Todos aquellos que cuidan el Shabbat, estén prohibidos para vivir aná, tiene prohibido tener aná de los Yudim y también de los Kutim. Kutim, mal que mal, pero Shabbat está mejorado en la Torah, ellos también lo tomaban en cuenta. Me ojle shum, estén prohibidos para mí, aquellos que comen ajo. Ajo. Está bien. ¿Sí? Bien. Azul de Israel y azul a Kutim. Tiene prohibido también a los Yehudim y a los Kutim. Amarán Babá Kamá trae en su momento dinero, vamos a estudiar quizás un poquito más en detalle. Sí, pero trae que Ezra Sofer hizo ese tacanot. Una de las tacanot que había hecho Ezra Sofer es que en el Shabbat haya que comer ajo. ¿Sí? Hace que comer ajo porque también ayuda a la producción de semen. Entonces, para que en la noche pueda cumplir con la misión de Oná como corresponde, y quien de qué, ¿sí? Haya que comer ajo. Hace a la distancia. Por eso, hace a la distancia. Pero, por eso China es. No, tiene ya uno de dos máximo. ¿Sí? Si tendría libremente. No, no es. Vamos. Entonces, esto como es una práctica dentro de Am Israel, que tiene como que dice que comer ajo y también los kutim y la seguía, por eso ellos estarían dentro de Nef. Los que quedarían excluidos serían los goyim. Los goyim no quedarían prohibidos para él. Me olé Yerushalayim. Azul de Israel mutaba contigo. Ahora dice que estén prohibidos para mí aquellos que hacen aliar la regla de Yerushalayim. Los Yehudim están prohibidos, los Kutim van a estar transmitidos. Los Kutim no era una mitzvah que ellos la habían adoptado, por decir de alguna manera, por lo tanto ellos quedaban fuera de este concepto de ser Oler Regalim, Olim Yerushalayim. Pregunta a Gemara, tengo una dificultad en la comprensión del primer medio. Gemara, Mai Shomte Shabbat. ¿Qué es lo que dijo Shomte Shabbat? ¿A qué se refirió con esta expresión? Y me cayeme Shabbat. Si aquí la interpretación, lo que esto me está diciendo son aquellos que cumplen el Shabbat, cuidan el Shabbat. Mai iría de Kutim. Aftilu Abdeko Javim Namé. ¿Por qué le van a quedar prohibidos también los Kutim y no los Goim? A ver, los Goim, también había muchísimos de ellos que cuidaban el Shabbat, los adventistas del séptimo día, vas a saber, había también ciertas, sí, sectas, también de ese estilo. Entonces tenían que estar incluidas también. Ella, si lo que tenés que decir, que cuál fue la intención de este hombre, en la misma subí a la Shabbat. La intención de él fue que estén prohibidos de ganar para mí aquellos que fueron ordenados a cumplir el Shabbat. No hay quien lo cumple, hay quien fue ordenado en cumplir el Shabbat. Y ahí ya quedan afuera los goyim, etcétera. A la vez, ellos hasta incluso tienen prohibición, ¿sí?, de cuidar el Shabbat. Sí, se convirtieron. ¿Sí? Ahora bien, dice más, perfecto, ahí deja ahora. La primera parte de la Mishnah va a tener sentido, va a cerrar bien. Pero ¿cómo hacemos esto compatible con la continuación de la Mishnah? Y aquí, más de fa, me olé Yerushalayim. Pasamos ahora a la última parte. Cuando digo que estén prohibidos para mí, aquellos que suben a Yerushalayim, que cumplen con la Mishnah de Aniyah la Regel. Dijo la Mishnah, sube y sale Mustar Bakutim, que es prohibido tener a nadie los Yehudim, pero no los Kutim, porque los Kutim no la cumplen. ¿Quién habló de cumplir? Amai. Dijimos que lo que estaba incluido en el ley era aquellos que fueron ordenados al Shabbat. No, aquellos que fueron ordenados
Aliar a Regel. Los Cutis también fueron ordenados. De ahí a que la cumbra es una cosa, pero yo dije a aquellos que fueron ordenados en esa mitzvah. Entonces, ¿por qué los dejas afuera? Ella. Amar a Bayer. Si lo dice a Bayer, me subbebe a Osea también. Y no, no. La intención de este hombre, aparentemente, lo único que tenemos para decir es aquellos que fueron ordenados y cumplen con la orden. Desde con respecto a Shabbat, Yehudim y Kutim fueron ordenados y cumplen. Se ha prohibido. Goy no fue ordenado. Incluso que haya un adventista o lo que sea, va a estar permitida. Porque eso no fue ordenado. Cuando dijo que estén prohibidos para mí, aquellos que fueron ordenados y hacen aliar a Regue y cumplen con esa orden, va a estar prohibido solamente Yehudim. El Kutim no, porque a pesar que fue ordenado, no cumple. Entonces, está diciendo, metarte, va a ver Kamaita, y sale el Kutí, me subió así. Las dos primeras, si tanto el Yudí como el Kutí fueron ordenados y cumplen. Por eso, y que los prohibidos también comen el ajo. O de Kojabim, aú de Abre, o si me dan subí. En cambio, los Goyim, incluso aquellos que cuidan el Shabbat, no bueno, fueron ordenados, así que no están en todo el mundo. Yo le dije a Naim, Israel me sufrió de Osim, Kutim me sufrió de Osim. En cambio, cuando dijo solo Yerushalayim, era aquello que fueron ordenados. ¿Está bien? Perfecto, ahí tenemos. Los Yerushalayim fueron ordenados y cumplen, por eso quedan prohibidos. En cambio, los Kutim fueron ordenados, pero no cumplen, por eso quedaban afuera. Quiere decir que la intención de este hombre es solo aquellos que cumplen con los que le fueron ordenados. ¿Bien? Tenían sus deslices. Sí. Muy bien, continuamos. Adventistas. Adventistas del séptimo día. Gladys, todo el anillo de Gladys son de esta cosa. O sea, fíjate, ahí vas a ver lo que tuvo Gladys. Ahí mismo dice Gladys, mismo en el paquete dice: vas a ver, producido por, no sé, Asociación de Adventistas. Se le compra el motor. Vamos. Matnitim. Kunam she'eni nehenalit nenova. El hombre dijo que estén prohibidos de Aná para mí los descendientes de Nova. Mutado de Israel. No, sobre todo de Javim. Puede tener Aná de los Yudim. Tiene prohibido Aná de los Goyim. Más no entiendo por qué. Israel. Mira, nosotros también venimos de Noah. ¿Y Shem, de dónde vino? De Noah. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Estamos todos adentro de la misma bolsa. Todos somos descendientes de Noah. Entonces, ¿por qué dejaste afuera el Yehudí? ¿Pusiste antes de Noah? Se llamará Kevan y Gdash Abraham. Es verdad que, por decir, biológicamente hablando, somos todos descendientes de Noah, pero no somos llamados con ese título. Una vez que Boreolá consagró a Abraham a mí, bien, como el elegido, entonces a partir de ese momento nosotros, ¿sí?, comenzamos a marcar nuestra sentencia con Abraham y no subir hacia arriba hasta Noah. Nosotros y nos adjudicamos la ascendencia hasta Abraham Avinu, que fue elegido por Boreolam. Por eso también, cuando el hombre formuló nada, dejó excluido también a los Yehudim. Bien. Matritim. Sheri Benalizir Abraham. Ahora el hombre, sí. Dijo que esté prohibido para mí
¿sí? La descendencia de Abraham Avinu. Azul de Israel, obviamente tiene prohibido ahí tener a la de los Yehudim, un mutar de Obdekohari, pero puede tener a la de los Goyim. Muy bien, básicamente está perfecto. Y nos encontramos en Argentina. Pero si estamos ahora en el Mundial, muy bien, todo lo que tenemos ahí por la zona son todos descendientes de Abraham Avinu. ¿Sí? Esto es el punto de Mará, de ahí que hay Ismael. Está Ismael. Que también es descendiente de Abraham. Entonces no se puede ir al Mundial. Es prohibido, no puede estar ahí. ¿Está bien? De Mará, Kibe Ishaq y Karele Kazara. Cuando Abraham dijo, de Ishaq voy a llamar que es tu descendencia. Por lo tanto, el hombre acá cuando dijo que tiene que ser prohibido para mí la descendencia de Abraham, ¿qué se llama descendencia de Abraham? Bueno, no dijo descendencia de Abraham, se llama Isaac, no Ismael. Por lo tanto, ¿sí? Pídale que devuelva la entrada a la cancha. Mutar. Mutarim de Ana. ¿Bien? Ah, perfecto. Ismael, que lo descartaste, tenés razón. Pero es un problema, dice. ¿Por qué a los goyim los avalaste? A ver, ¿sí? Italia, Roma, ¿sí? Descendiente de Esaú. Esaú vino de Isaac, es descendiente de Abraham y de la descendencia que dijiste, de Isaac. Se llamará, vive ahí que a Esaú, ve Isaac, no con Isaac. Por lo tanto, le dijo que Isaac y Karen de Jadara. Isaac será tu descendencia. De Emitzhak, Emitzhak, Beitzhak, no digo Kitzhak y Kalevetazara, Kibeitzhak, Emitzhak va a estar tu descendencia. En parte no. Esaú no. Jacob. Por lo tanto, si bien es verdad que Esaú viene de Itzhak, no es la parte que fue llamada descendencia de Abraham Avinu. Descendencia de Abraham Avinu era parte de Itzhak, que era en Jacob. Por lo tanto, tanto Ismael como ¿sí? Esaú estarían permitidos, que incluirían a todos los Goyim. Por eso estarían todos estos permitidos. Solamente quedan prohibidos los Yehudim. Matritim. Y en esta sí tenemos para detenernos un poquitito más. El hombre dijo, Yeni Nene Israel. No vamos a estar ahora en el juego lingüístico. Bien. Además, el hombre dijo que los Yehudim estén prohibidos de Anahá para mí. Acá estamos hablando de las personas, ¿sí? No de los objetos de los objetos de este periodo. No, de las personas. Sheni de Ram Israel. Muy bien. El hombre necesita ahora hacer una compra. Un producto. Digo, un paquete de azúcar, vamos a decir. El que vende es Yehudí. Yehudí ahora, este le está dando, ¿sí? Azúcar a él. Estaría teniendo un beneficio, ¿bien? De este Yehudí. Le está dando azúcar. Lo que va a hacer él es pagar de más. Pagar de más. Al él pagar de más, que está obteniendo aquí beneficios por esta compra-venta, es el vendedor. ¿Pero puede pagar lo mismo? ¿Qué beneficio tiene? No entiendo lo que decís. No lo compres. ¿Por qué lo compras? ¿Tiene su beneficio? ¿Lo pagaron también? ¿Lo pagaron? No. Si eso se consigue barato y vos tenés que pagar mucho más caro del precio, no te vale la pena. Justamente lo que estás pagando más caro del precio es para que vos no obtengas beneficio de esto. No existe ningún negocio con lo que compraste. Compraba cuatro paquetes, estoy pagando por uno. Vos no tenés de esto una ganancia. Vos con esto es un negocio perdido. No se puede, vos estás perdiendo, con lo que sí te perdiste. Si algo que vale 5, pagaste 100,
Bien, ¿ganaste o perdiste? Perdiste. 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 ¿El Yehudía se te benefició? No. Ese sí no. Bien. Tu mujer de Pajoti, cuando él vende, vende menos del valor. Porque si no, está obteniendo beneficio de Yehudí, que está dando ingreso. ¿Está bien? Sheisael Behenimni, ahora si el nene lo hizo al revés, que mi cuerpo esté prohibido de ganar para los demás Yehudí, ahí va a tener que hacer la inversa. Lo que hace Pajoti, va a tener que pagar menos, porque si no, está beneficiando al otro que está haciendo. Está comprando, no tiene beneficio de él. Dice a Imsha, de él son himno, o Imshom himno, no quizá. Si lo escucha, ¿quién va a estar dispuesto a venderle regalado y a comprarle tangado? Le compra otro, sí, sí. Solamente él está prohibido ganar, todo lo demás está prohibido. En el caso anterior yo tenía todo prohibido ganando, porque pero en este caso yo soy el único que está prohibido para todas las personas. ¿Quién me va a querer comprar a mí? ¿Sí, pagándome una fortuna o venderme que se me tiene que pagar regalado? Si alguien lo escucha, sí, pero bueno, no, seguramente no lo van a escuchar. Ni eso de mí, ni yo de eso. No puede ir con acá ni barato, nada, ¿no? Está haciendo negocio con los ruidos. ¿Está bien? Dice la Gemara. Amar Shemuel. Shemuel a la Gemara se va. Y a la Gemara. Y de Mamonot. Irresponsabilidad comercial. Dijo Shemuel la siguiente alajá. Esa alajá también es Shulchan Aruj. A tomar en cuenta, ¿sí? Porque tiene mucha aplicación práctica. Lo que es que viene la Omar de Vaquero. La persona va, entra a un negocio, ve un producto, está muy lindo. ¿Sí? ¿Qué precio tiene? Tanto, no sé, 2,000 pesos. ¿Está bien? ¿Puedo verlo? Sí, no problema. Bueno, está revisándolo, a ver si no tiene ningún defecto, si hay gente cuando compra el libro, y ya tiene el precio, le gusta, empieza a ojearlo, a ver que estén todas las hojas bien, que no haya hoja mal impresa, hoja doblada que viene, ya está, ya sabe el precio cerrado, está bien, y si el precio, bueno, está nada más controlando a ver que esté en condiciones, y bueno, se acerca para pagarlo. Y ahí, lo que pasó fue, venenas de hígado. No me lo sé qué pasó, se distrajo, desordenó el celular. ¿Le va a querer revisar? Sí. Sí, desordenó el celular, se le cayó el celular, uy, hizo así, traja, arrancó una hoja. Sí, se le cayó y no sé, se rompió, se desarmó, quedó desarmado el libro. Pues a saber. Ahí está. Es responsable de tener que pagar. Incluso si lo que pasó aquí fue un ones. Ones, gamur. Ones, gamur, lo que pasó, también. No me gustó mucho el ejemplo que dijiste. Va a depender cómo continúa la historia después de lo empujaron. Aunque si a mí me empujaron, vamos a decir, contra... Y no sé, un balde con agua, se empapó todo, allá del otro. No yo, quiso el daño es el otro. Yo soy completamente pasivo. Él me empujó a mí con las cosas, la fuerza de él la que hizo el daño. Todo va a tener que pagar. ¿Sí? Ahí yo puedo hacer como si fuese un poste. ¿Bien? Bien. Ama Casabar, Ana Adloquea. Si se muere, lo hace callar a este hombre, ¿no? Cuando todavía no compró el objeto. Estas fuerzas porque él entiende que
en una compra-venta, si vamos a explicar por ahora, si vamos a explicar va a terminar de ajustar, el único que se beneficia es el comprador, no el vendedor. Y si todo el beneficio es al comprador que lo tiene en la mano, entonces eso lo caracteriza como un yo-él. Va a dar la misma condición de alguien que pide prestado un objeto. Que pide prestado un objeto, él es el único que se beneficia, el dueño. ¿Qué beneficio obtiene de todo esto? No gana dinero, no, nada. Simplemente pasé un favor a vos. Vos es el único que se está beneficiando. De ahí la Torah dijo que el yo-él, el pide prestado, está hallado de toda. Responde, bajo cualquier circunstancia, también es algo el uso normal, que para eso fue pedido, ¿sí? Pero cualquier cosa, incluso ladrones que le asaltaron la mano armada, va a tener que pagarlo también. Porque él a todo el beneficio para él, pues asume mayor responsabilidad. Y se muera acá lo que está haciendo hallado de cualquier cosa que haya pasado, es decir, que lo considera que él es el único que se estaría beneficiando de una compra de esta. ¿Bien? Hasta ahí. Ahora lo que vamos a seguir analizando. De nada. Pregunta la de Malá. Estudiamos en nuestra Mishnah. Sheni Bebe de Israel. Mujer de Pajot. ¿Y qué dijo la Mishnah nuestra? Cuando él dijo que no pueda yo tener a nadie, ningún Israel, tengo que vender yo por debajo del precio. Y más barato del precio convencional. Para yo no tener a nada. Para saber, ¿no? Que sí, que al precio de plaza, de mercado, tengo prohibido venderlo. ¿Por qué tengo prohibido venderlo? Porque le llama que estoy teniendo beneficio. Quiere decir que en la compra-venta se beneficia tanto el comprador como el vendedor. Por lo menos el vendedor seguro, por lo menos lo que está escrito acá. Pues si no, ¿por qué no puedo venderlo yo? Quiere decir que no se llama que tengo beneficio. Veía más lo que hay aquí. Y es como dijo Shemuel, que el único que se beneficia es el comprador. A fin lo sabe, le sabe. Podría vender su precio. Entonces, ama, de acuerdo a que se mueve, que yo me beneficio. Usted no te llama que tiene nada. Dice, no. Va a tener desvinar el rame a la P. Y con esto vamos a terminar este poquito más el tema de nada. Dice, la misión nuestra, estamos hablando en un producto, perdón por la expresión, clavo. Producto clavo. Producto que está ahí trabado, producto que está ahí trabado, no se vende, no sale, no tiene salida. Esto tengo ya, esta marcaría tengo hace 5 o 6 años. Si vendo uno por mes, ¿sí? Es mucho. ¿Bien? Entonces, este hombre lo tiene ahí vendido, tiene la marcaría que está ahí. La marcaría que no le va mucho. Que alguien le venga a comprar esto. Un golazo. Si voy buscándome esto de encima. ¿Está bien? Por eso te dijo, mirá, si te van a pagar, así incluso el valor de mercado, obviamente que es una ganancia para vos, porque que te lo vayan comprando y te lo puedas ir sacando de encima, sí, pero ese no es cosa de los días, te está haciendo un favor, te estás beneficiando con esta venta. Por eso tuvo que decir que la tiene que vender por debajo del precio, vendiendo al precio normal, siendo que es una mercadería que no tiene prácticamente salida, realmente me está beneficiando. ¿Sí? En cambio, cuando la tengo que vender por bastante debajo del precio, sacando la mercadería encima, pero no hay ganancia. ¿Sí? No hay ganancia, no estoy ganando. Pero no es negocio lo que estoy haciendo. ¿Sí? Por eso es que la mujer dijo así. Ah, ¿en qué? Si es así. Y Marrechá. Lo que es Beyotar. Si es así. Entonces, ¿por qué dijo la Rechá? Cuando él compra, él tiene que pagar más caro. Tiene que pagar más caro. ¿De qué se está beneficiando él? Tiene que pagar el precio. ¿Qué? Pregunta que no lo voy a conseguir. Pregunta que no se mueve. Ya, comprarlo, no es que me quedo sin. Menos mal que este me lo vendió porque si no, no lo consigo. Es un producto que vas ahí, hay en todos lados, no se mueve. Ahí, ahí.
punto que sale. Pero es también claro, estamos diciendo que la misa se refiere a un producto así, ¿no? Entonces acá puedo hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar más del precio? ¿Por qué tengo que pagar más del precio? ¿Sí? No es que me está beneficiando y me salvaste. Acá, allá, donde vaya lo consigo porque es un producto que está. ¿Sí? De ahora, además, iba Cefa. Andaba al final de la Mishnah, caso inverso. Sin saber ni mí, que los judíos no pueden tener nada de mí. ¿Qué dijo? Ahí lo que hago es pagar porque el hotel tiene que pagar. Cuando compra tiene que pagar más barato y vender más caro. Y me terminaba de darme a la fe. Si es un producto que no se vende, que no sale, no se debe salir, incluso que sea el mismo precio. ¿Y por qué es más caro? Y no... Sefa Bezvina Harifa. Al final, la primera parte de la Mishnah, tenemos que estar hablando producto, ¿sí? Que te lo sacan de la mano. Entonces, esto es, olvídate, como pan caliente, ¿no? Esto corre, rota, pa, sale, y después haciendo pedido. Y me quedé comprar vos, créeme, ni me mosqueo. Date 2 minutos más y vas a ver que ya cae otro y me lo pide. Así que vos me estés comprando, más no me haces ningún favor, no me cambia. Más a mí no me mueve. Por eso en la CEFA, el vendedor no se beneficia, el comprador no se beneficia. Por eso en la CEFA, cuando yo dije, bien, que los judíos no pueden tener a nada de mí, y yo soy el vendedor, ¿bien? Yo soy el que les hace favor a ella. Esto desaparece. Vuela. Queda así. Yo estoy vendiendo a él, yo estoy beneficiando a él. Ahora que lo vendo a un precio caro, ya beneficio a él. En otro lado lo compro más barato. No me estás haciendo mejor. Por eso digo también, ¿no? Aquí hay quien te va a escuchar. Voy con cuenta, bueno, el año de otro ya no quedó. Y vine a vos. Bueno, yo lo vendo. Estoy seguro que lo vendo. Bueno, a vos te, ahora te liquido. También cuando yo le voy a comprar para. Y aquí, dice, malo, ¿qué hago de pajón? ¿Por qué cuando compra, tiene que comprar barato? Si el producto este que yo ahora voy a comprar de eso, es un producto súper vendible. Entonces yo no lo estoy beneficiando a eso en absoluto. ¿Sí? ¿Sí? Yo no lo estoy beneficiando a eso. Y lo sacan de la mano. O sea, como yo, se compra cualquiera. Yo no es. Yo, gracias a mí, le salvé el día. ¿Está bien? ¿Por qué tengo que pagar el bajón? Al final, sabe también el día. El abatmitín, bezvina mitzaa. El ismoel, bezvina harifa. Y a la fuerza, con esto vamos a terminar. A la fuerza, ya tenemos que decir que estamos haciendo una mercadería normal. Una mercadería, bueno, se come, sí. Tiene movimiento, hay reposición. No te voy a decir que toda la semana tenemos que ir de vuelta, pero tampoco que hago un pedido casi meses. Todos los meses se repone. Tranquilo, normal. Pues ahí el beneficio es mutuo. No es que si no me la ha comprado vos, igual me la ha comprado otro. No se mueve tanto. Cada venta está buena. Esa es tranquilo. Y también el comprador se está beneficiando porque es que, bueno, encontrás en todos lados. Tiene su movimiento. Entonces, ahí hay beneficio para los dos. Por eso tiene que ser que cuando yo no puedo tener nada de eso, ya tengo que pagar caro. ¿Sí? O si no tengo beneficio, ¿por qué? No, que no se consigue así nomás. Y cuando yo lo voy a vender, tendré que vender por debajo, porque yo me estoy beneficiando con la venta de eso. Y claro, lo que dijo el Shemuel, que si es así, entonces hay a la mutua, entonces cuando yo agarro el objeto, lo vamos a Shemuel. Si la nada mutua, entonces cuando yo agarro el objeto, yo me estoy beneficiando y él también se está beneficiando. Pero por eso tengo responsabilidad como yo él, como yo soy el que se está beneficiando. Entonces, la responsabilidad sería limitada, no a cualquier cosa. Se mueve cuando dijo esa alajá, estaba hablando de Zabirá Jalifá. Era algo que
se vende solo. Yo lo necesito al comprador. ¿Sí? Si no está, se lo vende a otro. Entonces, el comprador, cuando lo agarró, él es el que se está beneficiando de esta compraventa. ¿Sí? Por eso es que el hijo se mueve, que nadie tiene que asumir toda la responsabilidad.